Y bienvenidos al enésimo vídeo ya del Tanuki, lo que te rondaré, morena. Pues ya le hemos quitado los restos de lejía. Hay mucha gente en los comentarios, os leo a todos, que no sabe lo que es la lejía. La lejía es hipoclorito de sodio. Lo que pasa es que hay muchas marcas comerciales, hay gente que lo conoce por el nombre comercial. Lo mismo que pasa con la maquita o que pasa con otras muchas cosillas. Y bueno, pues ya está, ya le hemos dado el segundo tratamiento de agua a presión. Ya está perfecto, limpio, listo para pintar. Dije, yo es que soy de decir muchas cosas. Dije que le iba a quitar las fibras que se habían quedado levantadas de pasarle la fresadora y el taladro. Pero tengo que esperar a que se seque. Entonces el soplete no se lo puedo pasar hoy porque está muy mojado. Y claro, si yo os digo hoy que se va a quedar así y mañana, cuando se seque, le paso el soplete y eso, seguramente me matéis todos. Así que lo que voy a hacer ya, lo voy a pintar entero con líquido de gin para que desaparezcan los dos colores y se va a convertir todo ya en un tronco blanco. Primero amarillo, lo advierto ya, y luego blanco. Y después de esto, pues lo que voy a hacer con el soplete, que lo tengo que comprar, voy a repasar toda la acanaladura, todo el hueco. Voy a repasar todo el agujero. Igual compro una fresa más pequeña para lijarlo bien por dentro, porque este trabajo solo hay que hacerlo una vez y hay que hacerlo bien a la primera. No puedes estar luego sacando el plantón, metiendo. Y después de eso ya pues lo que toca es meter el plantón, adosar el plantón bien, anclarlo si fuera necesario, que seguramente sí, y el plantado en su maceta, que habéis visto que ha quedado bastante digna. Así que vamos a empezar. Yo estaba hoy vestido para salir porque tengo que hacer cosillas y no debería tocar el líquido de gin, porque el líquido de gin es una marranada, apesta increíble. Me habéis pedido alternativas para el líquido de gin. Sinceramente, queridos y queridas, no la conozco. El líquido de gin lo tenéis en todas partes. No lo busquéis como líquido de gin para bonsai, pero buscarlo como caldo sulfocálcico para plantaciones agrícolas de lo que sea, que se utilizan también como insecticidas y fungicidas. Y no vais a tener ningún problema, lo vais a encontrar en cualquier punto del mundo, porque esto no solo se vende en cualquier punto del mundo, sino que se puede hacer de forma artesanal. La receta la desconozco, y la desaconsejo, porque es un producto muy agresivo, tanto para la piel como para la planta, para la madera viva. Y además forma una peste que os morís. Mirad, se ha formado una costra arriba. Es que el líquido de gin cristaliza. Vale. El problema es que yo ahora voy a salir con mi mujer a compritas de Navidad y esas cosas, y voy a estar oliendo a huevo podrido como me manche con esto. Porque el líquido de gin huele a huevo podrido. Repito, lo dije en su día, pero lo repito y lo voy a repetir siempre para que nadie meta la pata. Si te sobra líquido de gin, no puedes volver a vertirlo en el mismo contenedor, porque estropea el que está dentro. Cuando termines con el líquido de gin, siempre te tienes que quedar corto, porque luego es muy contaminante también, no lo puedes tirar al agua ni en ningún sitio. Por favor, medidas de precaución máximas con el líquido de gin y no os manchéis, que apesta un montón. Para aplicar el líquido de gin tenemos que mojar la madera siempre mojada para aplicar el líquido de gin. Y
y no podemos manchar la madera viva. En este caso no hay, pero cuando lo trabajamos, yo es la primera vez que trabajo un tronco, la primera, bueno, no me acuerdo, pero cuando trabajamos un árbol vivo y lo que hacemos es pintar la madera muerta, que estamos en el mes de las maderas muertas, que vamos a tener que hacerlo, tenemos que extremar la precaución para que no caiga mucho líquido de gin. Algo siempre cae, ¿no? Y no pasa nada, pero que no caiga mucho líquido de gin en las raíces y no manchar las maderas muertas. No podemos manchar las hojas, no podemos manchar la madera viva, no podemos mancharla, no podemos manchar las hojas. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay que seguir un orden porque ahora mismo veis que la madera se pone amarilla y es muy fácil de detectar, pero a medida que vamos avanzando se va secando y perdemos el hilo. Así que seguid siempre un orden. Es un consejo de alguien que ha metido la pata muchas veces. A ver, yo voy a hacer primero el frente de abajo arriba y luego voy a hacer, el frente y sus lados de abajo arriba, y luego voy a hacer la espalda de abajo arriba. Así no pierdo el hilo. ¿Veis lo que os digo que se pone amarillo? Es normal. Y repito, hay que trabajarlo con la madera húmeda. Normalmente lo que hacemos es que mojamos la madera, dejamos secar 10 minutos y luego aplicamos el líquido de gin. Yo esto lo pregunté en Japón por qué se hacía, y decían que si aplicas el líquido de gin directamente sobre la madera seca, la propia madera absorbe el líquido de gin, no se queda fuera. El líquido de gin no es para pintar la madera de blanco, no encaléis los árboles, que también he visto. Dios, y aparte eso es antiquísimo, lo de echarle témperas blancas o pinturas o cosas así, tintar el líquido de gin para oscurecer las maderas o para blanquear más las maderas. No lo hagáis, queda súper feo, queda antinatural. Ahí por ahí un junípero muy famoso de unos bonsaístas italianos que tienen la madera pintada de blanco y queda horrible. Y no os digo ya que sea una opinión personal, es que eso no se hace así. Ojo, no se hace así si nos ceñimos a las directrices de la escuela de Japón. Si tú lo quieres hacer como te dé la gana, puedes hacer lo que tú quieras, evidentemente. También hay quien coge la madera de los olivos y mezcla un poco de tinta china con el líquido de gin para oscurecerla y que no sea tan blanca, porque me gusta tan blanca. Y ¿lo puede hacer? Pues claro que puede. Lo puede pintar de rosa si quiere, queda súper mono, y le pone un moño en el gin. Pero que no es lo suyo. El líquido de gin no es un producto para blanquear la madera. El líquido de gin lo que hace es curar la madera, la endurece también. Por eso se hace siempre en diciembre, porque los trabajos de madera muerta hechos en este mes son más duraderos y el acabado es mejor. Estamos llegando a la mitad del árbol, solo por el frente. Ahora está aquí, llega la parte de los recovecos. Yo podría coger un pincel más grande también, ¿verdad? Para las partes planas. Es que el líquido de gin es muy asquerosillo y yo sinceramente compro estos pinceles baratos del chino, y cuando termino de pintar lo que tengo que pintar, lo tiro. Porque si metéis el pincel en un cacharro con pintura, con agua, vais a ver que se tiñe entero de blanco y apesta. Pero apesta una cosa mala. A ver, vamos a darle por aquí. Pues repito, el líquido de gin no es pintar la madera de blanco. Es un tratamiento preventivo. Quizás no sea estrictamente endurecedor, pero también va a evitar que la madera sea blanda y se pudre. Pues eso, curar la madera y punto. Vamos a subir un poquito la cámara, que la puse solo a la mitad. Mirad esta parte que empieza a secarse ya, cómo se está blanqueando. Y espero de verdad no mancharme nada, ni la ropa, ni que me salpique, ni nada, porque es que ahora me voy de compras y puedo ir oliendo a huevo podrido todo el camino. Eso estaría bien también para no esperar la cola, porque la gente se iría a su casa. No esperaría la cola al lado mía, pero está feo. Bueno, vamos a poner esto ya a cámara rápida, ¿no? Tengo ya poco más que decir. Voy a seguir y a ver si termino rapidito, que me tengo que ir a seguir haciendo cosas. Y mañana, por si termino el vídeo así ya, que no lo sé. Y mañana, esta tarde, iré a comprar el soplete. Voy a mirar si voy a hacer otra
si voy a comprar otra fresadora para afinar mucho el hueco por donde pasa el plantón. Y eso, y mañana ya le metemos soplete, repasamos la parte que quememos con el soplete, la tenemos que repasar con el líquido de gin, evidentemente, porque se va a oscurecer. Y ya metemos el plantoncito, plantamos en su maceta y que sea lo que Dios quiera, porque también hay que tener en cuenta que vamos a hacer un trasplante de una conífera en una situación fuera de fecha. Pero tenéis que tener en cuenta también que es un plantón que va a ocupar una maceta enorme, porque aparentemente va a ser un bonsai grande. Entonces va a ser un plantoncito muy joven, con una maceta enorme para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, el tanuki no lo vamos a tener que trasplantar hasta dentro de un siglo o dos, si los siglos son pequeños. Lo dicho, música. Bueno, pues pasó lo inevitable, se ha caído, le he dado con el tronco, se ha caído en mi silla, me ha puesto el pantalón, que no se ve, pero toda esta parte de aquí sí se ve. La tengo llena de mierda de líquido de este peste a huevo, y la camiseta también, así que me toca irme a mi casa. ¡Oh, mis Jordan! Llevo una Jordan de edición limitada, ¡qué gracioso! Bueno, pues nada, me toca irme a mi casa a ducharme y a quitarme la peste. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.